Hola a todos, ya estamos de regreso. Espero que que hayan ido al baño, que se hayan tomado el tinto, el café, hayan tomado agua, que estén bien relajados y bien preparados para la charla que sigue con Iván. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Igual, bien, gracias por la invitación. Estamos aquí, listos. Listo, Iván. ¿Puedes ir compartiendo tu pantalla para que A ver, probemos dame si un todo momento. funciona A bien? ver si se. Claro, si todo funciona bien. A ver, ¿qué dice? Compartir. Vamos a ver, vamos a ver PowerPoint. Estamos. ¿Dónde estamos? A ver, vamos a ver. Ya. ¿Se ve mi pantalla? Ahí la voy a colocar y perfecto, ahí estamos viendo los slides. Bueno, Iván, contemos a la gente que vos sos MVP y nos vas a hablar de Windows Admin Center, lo nuevo que hay para esta tecnología, ¿cierto? Así es, una herramienta que ya viene de hace tiempo, justo salió su última actualización y tengo bastantes novedades para contarles. Perfecto, Iván. Entonces, bueno, ¿te gustaría que fuéramos comentando de una vez las preguntas o mejor al final? Al final, ¿te parece? Vamos a dar unos minutos para poder responder las preguntas. Esta es una herramienta que seguro que al final va a haber algunas consultas, seguro que van a salir seguro en el momento. Así que lo dejamos para el final. Listo, de una, Iván. Entonces, listo, vayan escribiendo sus preguntas y las vamos a responder al final. El espacio es tuyo, Iván, así que adelante. Listo, muchísimas gracias. Bueno, señores, quiero darles la bienvenida al Global Azure de Latinoamérica 2021 y también agradecer al equipo de organizadores que han tenido a bien invitarme a la sesión. Hoy día vamos a ver, y también un saludo especial a todas las comunidades que forman parte de este gran evento. Hoy les he traído un tema bastante, digamos, novedoso por el tema de una herramienta que nos permite automatizar, que digamos, la parte de infraestructura, ¿no? Y vamos a hablar de Windows Admin Center, la versión 21.03, ¿ya? Es una versión reciente que ha salido y está bien integrada ya con el tema de Azure. Permítame presentarme, mi nombre es Iván Martínez. Yo actualmente soy MVP Cloud and Data Center Management y MVP Windows Insider, ¿sí? Ahí les dejo mi Twitter. Luego al final de la presentación voy a dejar todas mis redes sociales y las comunidades que me pueden seguir si desean más información de esta herramienta y de los eventos que estamos organizando próximamente también en conjunto con todas las comunidades. Iván, ¿puedes colocar la presentación en grande? Pues como modo presentación. Sí, le he puesto, está en pantalla grande. Es que estamos viéndolo como si fuera modo edición ahí. Ah, no sé por qué se ve así, porque. A ver. De pronto A compartiste ver. la pantalla, la. A ver, espérate, dame un segundo. A ver. Son cosas que pasan en vivo. Son cosas que pasan Sí, en no vivo. pasa nada. A ver, vamos a ver. Compartir pantalla. Compartir screen. Compartir screen. Vale. ¿Ahora se ve así? ¿Se ve? ¿Se ve? Todavía, o sea, se ve PowerPoint, no se ve como en modo presentación, ¿no? Ah, yo le voy a dar, a ver, F5, ahora. Ya le he puesto pantalla completa. Sí, pero no todavía. Bueno, vale, entonces, Lo no dejamos sé. así nomás en como que en normal, donde se ve al costado de los slides al costado. Listo, exacto. Sí, no te preocupes. Debe ser algo, no sé, sí, siempre comparto pantalla completa yo para mi demo, pero bueno. Cosas que pasan en vivo. No pasa nada. Ya, listo. Entonces, yo trabajo en el tema de infraestructura y esta herramienta de alguna manera ha
ha podido apoyarme en alguna de las cosas que hacemos día a día los que trabajamos en el área de TI. Y pueden ustedes también aprovecharlo de la siguiente manera. La agenda que tenemos hoy día es un poquito de conocer de esta herramienta. Algunos de repente no tienen muy claro esta herramienta, cómo poder utilizarla y qué beneficios trae. Vamos a ver un roadmap de esta herramienta, cómo ha ido evolucionando. Y tenemos preparadas dos demos. Uno para la creación de una máquina virtual en Azure con Windows Admin Center y otra es ya tener implementado Windows Admin Center en Azure. O sea, ya estábamos, queríamos, montados en la nube. El otro es desde on-premise. Así que tenemos dos entornos que, de alguna manera, hoy ya se han integrado con esta nueva versión. Luego tenemos la parte de recursos. Les voy a compartir los slides. Y, bueno, al final tenemos preguntas y respuestas para poder resolver dudas e información adicional que podamos tener respecto a la charla. Yo sé que lo primero que te viene a la mente es cuando hablamos de administración de servidores, lo primero que te viene a la mente es una persona teniendo muchos monitores y teniendo el ojo, que digamos, en varias pantallas para poder controlar, monitorear, actualizar o mejorar algún servicio que está fallando en el entorno de red. Bueno, esa foto es la que normalmente todo el mundo tiene claro, pero esta herramienta de Windows Admin Center sencillamente te puede ayudar a administrar todo un data center sencillamente con un botón, como ves en la presentación, ¿no? O sea, con un solo botón puedo hacer muchas cosas que tengo planeadas dentro de mi entorno de trabajo. A veces, ya sea por necesidad de la empresa, se requiere que simplemente servicio, simplemente en cualquier tipo de tecnología, pues lo voy a hacer de manera sencilla y sin tener que conectarme a una herramienta remota, de repente que nosotros ya tenemos bastante claro. Esta herramienta de Windows Admin Center está diseñada, ojo, no es netamente dedicada para un tema netamente empresarial, lo tenemos para un entorno de mediana y pequeña empresa. Tenemos también esta herramienta sirve para poder integrarla con soluciones como System Center para grandes empresas y grandes corporaciones. Y hoy día lo que muchas empresas están buscando es el tema de integración de una red o una red de tipo híbrida, ¿no? En modo on-premise y integrado con el tema de Azure. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Y la mayoría se estará preguntando, ¿esa herramienta será muy pesada, será muy ligera, será muy complicada? Bueno, voy absorbiendo la duda que es una herramienta bastante sencilla que básicamente no necesita tener acceso a internet. Puede trabajar de manera local con tu red interna. O sea, no necesitamos conectarnos a internet, salvo que se requiera actualizar la herramienta solamente, pero puede trabajar netamente aislada del entorno de red, de internet. Trabaja en un entorno netamente local, ¿no? Y ahora justamente lo que hablábamos que viene ahora integrado con el tema de Azure. Pesa aproximadamente 60 megas. Ahora con la nueva actualización se debe estar llegando más o menos a 80 megas. Es bastante pequeña, ¿ya? Y se puede instalar en un entorno de equipos cliente, como por ejemplo Windows 10. ¿No? Y también en equipos que no estén conectados directamente al dominio de la red. Tenemos cuatro tipos de instalación. Esta herramienta nos permite administrar diferentes entornos. Básicamente, cuando hablamos de un entorno de tipo local, yo como administrador de red estoy en alguna sede remota, me piden que haga alguna actualización o mejora en el tema de mis servidores, pues yo puedo agarrar una herramienta, un equipo con Windows 10 y sencillamente trabajar y conectarme sin ningún problema. Obviamente, previamente utilizando las credenciales, en este caso, respectivas. Luego tenemos un servidor de puerta enlace. Esto me permite conectarme a servidores que estén dentro o conectados a través de un enlace local. Esto hablamos ya de una conectividad a gran escala, donde podremos tener administrando muchos servidores en tiempo real. Tenemos el servidor administrado, un servidor en este caso que ya debe estar armado en un clúster. Yo puedo administrar un clúster a través de esta herramienta
y poner escenarios de tipo distribuidos en un entorno de red corporativa. Y luego tenemos el último, que es por clúster, por conmutación por error. Básicamente, esto nos permite tener un mayor nivel de alto nivel de redundancia y alto nivel de disponibilidad, que me va a permitir manejarlo a través de esta herramienta, ¿no? Haciendo que, digamos, la parte más sencilla, no directamente hacerlo en el servidor, sino lo puedo hacer a través de esta herramienta. Entonces, aquí, no sé si se llega a ver, no sé si me apoyas ahí, el que está en el backstage, ¿me ayuda? ¿Miguel? Sí, cuéntame. Sí, quería saber si se ve la PPT ahorita ya. No se ve todavía. Ay, sí, las letras se veían un tris confusas, pero ahora con el rojo ya se ven claras. Ya, ok, sí, es un tema de eso. Ya, muchas gracias. Entonces, teníamos el entorno, que hoy día muchas de las empresas de hoy en día tienden a crecer. El tema de crecimiento hoy día por tema de la pandemia incluso se ha extendido básicamente a la nube. Y esto se debe a que las empresas están consumiendo servicios y quieren que de alguna manera todo se encuentre centralizado, no tener dos consolas, uno para on-premise y otra para, que digamos, a nivel de nube. Entonces, justamente, por este lado tenemos, por el lado izquierdo tenemos servicios que están montados en nubes, y tenemos por el otro lado la parte de centralización de servicios también de nube. Y estos pueden interactuar con todo el entorno, tanto on-premise como Azure. Por ejemplo, a nivel de Azure, podríamos pensar en implementar un Azure Backup, por ejemplo, para a nivel empresarial, un Azure File Sync, por ejemplo. Podemos extender nuestra red con Azure Network, Extend Network, ¿no? Podemos monitorear la seguridad de nuestra empresa a través de actualizaciones como el Azure Security Center. Podemos monitorear cómo están respondiendo a sus servicios ante la carga que se está prestando en estos momentos. Podemos hacer actualizaciones directamente a través de una consola llamada Windows Update Management. Y puedo también controlar lo que son políticas de seguridad, ¿no? Para el temas de uso de recursos. Esta herramienta ha crecido en el tiempo. Yo les comento, yo estuve usando este proyecto desde hace año y medio, casi dos, que su nombre beta fue Project Honolulu, fue el primer nombre que se le llamó a Windows Admin Center. Luego he ido avanzando en versiones de 18.06, 18.07 y la 20.09, que ahí quiero aclarar, ¿no? A ver, algunos dicen, cuando yo hice una demo alguna vez me dijeron, me estás hablando del 2009, ¿no? Una versión muy, muy antigua, estamos en el 2020. Pero ojo, aquí hago la aclaración que los primeros dos dígitos definen el año y los dos siguientes dígitos definen el mes de lanzamiento de la nueva herramienta o la nueva actualización. O sea, quiere decir que ahorita estamos, la herramienta de la que estoy hablando ha sido lanzada el 23, el año 2001, y ha sido en marzo. O sea, estamos haciendo el evento en abril y está casi, casi como recién salida del horno. Así que tengo con ustedes la última versión que ha salido para el mercado. Esto, de alguna manera, me permite tener un poco más claro la visión de que la visión de administrar servidores en la nube y on-premise debe cambiar totalmente, ¿no? Un administrador de repente se encarga de solamente ver el escenario sin tener que llenarse, que digamos, de tanta pantalla como vimos al inicio con el típico administrador de red. ¿Qué es lo que busca esta herramienta? Esta herramienta tiene bastantes herramientas de integración que nos van a permitir tener una interfaz bastante integrada. Tienes acceso a diferentes funciones que tú la tenías en tu servidor local y que te va a permitir conectarte desde cualquier entorno, ya sea on-premise o cloud, como lo vamos a ver en las demos que tengo preparadas para ustedes. Esta es una pantalla de la herramienta que hoy les voy a mostrar. Como podrán ver, en este lado tenemos todos los servicios que tiene la herramienta. Puedes controlar tu firewall, ver los eventos de tu servidor, ver el tema de las aplicaciones, las características que vienen instaladas en tu servidor. Puedes administrar las redes, puedes ver los servicios que están corriendo, entre otras cosas. Y también te muestra una pantalla, como puedes ver al lado derecho, que te permite ver en tiempo real cómo se está moviendo, en este caso, tu red,
por ejemplo, tiene una gráfica acá que se está moviendo en tiempo real, el tema de la memoria, el consumo de memoria, cómo está haciendo en el servidor, ¿no? Y así básicamente el tema de red, el tema de ancho de banda y alguna otra, otro servicio que esté corriendo. Y eso te ayuda a tomar de repente alguna determinada decisión tú como administrador de ese servicio. ¿Qué es lo que permite esta herramienta? Esta permite integrar soluciones que Microsoft maneja, como es Azure Backup, para poder hacer copias de seguridad ante un desastre. Imagínate que tu servidor local on-premise caiga, tenga un fallo técnico, pero para eso básicamente ya la herramienta te ayudó a que tú puedas integrar esa solución en nube y le puedas tener un respaldo ya en la nube. Entonces estamos de alguna manera dándole una solución a un problema que se podría presentar en algún momento. Esta herramienta, aquí como podemos ver, nos permite trabajar con cualquier otro de los servicios que podemos integrar a través de un servicio de Azure Hybrid, donde podemos tener conectada nuestra red, nuestra VPN, con una VPN en Azure, la podemos integrar, podemos extender nuestra red desde on-premise hasta la nube y podemos hacer cualquier tipo de integración a través de la herramienta que se llama Azure Hybrid Service, que es una herramienta de integración en el modo híbrido. Además, también creo que algo que me toca comentarles es el tema de manejo de clúster. Es una herramienta bastante grande, como puedes ver, solamente los clústeres se manejan en los servidores, pero esta herramienta también lo puedes integrar, ahorita lo vamos a ver, cómo tiene ya integrado el módulo de clúster, ¿no? En qué momento se va, te puede dar incluso el estado físico de un clúster, cuánto de memoria está usando, cuánto de CPU está consumiendo, entre otro, y cuánto espacio de disco incluso te queda en el clúster. Entonces, tienes información en tiempo real. Ahora, otra de las soluciones que mucha de la gente que he podido mostrar en esta presentación me dice, ¿y qué pasa si yo no trabajo directamente? Bueno, trabajo con Microsoft, pero tengo algunas soluciones de partners diferentes. Estamos hablando de Dell o Lenovo. No te preocupes porque la herramienta de Windows Admin Center ya tiene integrado el servicio de soluciones integradas por partner. En este caso, hay una solución dentro de la herramienta llamada las extensiones que permite integrar con de muchos fabricantes, como lo van a ver a continuación, que son en el mercado y muchos de ellos ustedes ya los conocen. Está Dell, está Fujitsu, está Lenovo, HGL Packard, NEC, entre otros. Y todas esas soluciones que existen para monitorear servidores y temas de clúster y todo, ya vienen dentro de la herramienta. Así que yo no tendría que estar entre Windows Admin Center y otra vez usando la consola de alguno de estos fabricantes, sino que ellos trabajan directamente con el equipo de Windows Server y han facilitado algunos, que le llamamos los plugins, para poder trabajarlos de manera que digamos integrada. Entonces, hoy día tenemos que una herramienta, como por ejemplo en este caso, de soporte híbrido, me permite controlar todo el tema de hardware, de software, ¿no? Y soluciones on-premise o en nube, ¿no? Haciendo que mi red de alguna manera se haya extendido entre otro e incluyendo a los partners que trabajan directamente con tu empresa, ¿no? Porque hay un tema limitante a veces cuando trabajan con los partners. Tenemos que usar las soluciones que ellos tienen, pero estas ya vienen, la gran mayoría están integradas dentro de esta solución. Hablamos de las máquinas virtuales. Yo sé que muchos de las empresas hoy en día trabajan con servidores en la nube. Por esa parte no deben preocuparse porque la herramienta ya tiene en esta versión de Windows Admin Center 21.03, ya viene integrada la opción de crear una máquina virtual directamente desde mi máquina de Windows 10 a la nube. O sea, no me demoraría casi nada, no tendría que entrar a mi portal, loguearme con mi credencial y nada, sino directamente desde mi máquina local. Vamos a ver una demo que tengo ahí preparada. Más bien, ahí me ayudas, por favor, si se ve o no se ve, porque voy a cambiar de pantalla ahorita. Espérate.
Estamos. A ver, ¿me ayudas, por favor? ¿Se ve mi pantalla? Miguel. Miguel. Bueno, entonces, sigamos. Creo que Miguel no me escucha. Aquí tenemos una demo justamente de la versión de Windows Admin Center 2103, básicamente desde el on-premise. Entonces, a ver, vamos a empezar. Lo primero que tendrías que hacer, lo he preparado en esta presentación debido a que esto podría demorar en tiempo real podría demorar un poco y a veces hay un tema de, como estamos usando el ancho de banda para la presentación, podría haber problemas técnicos, así que he preparado una captura. Entonces, lo primero que tendría que hacer es iniciar la sesión con Azure, básicamente en la herramienta. Luego de esto van a ir al módulo de Azure, de la herramienta misma, y van a donde dice Azure, y básicamente les va a decir que les va a generar un código, y ese código lo van a pegar en el navegador, porque los va a llevar a un botón acá, conéctate a Azure, aquí les va a salir, y los va a llevar donde dice escribir el código, ¿no? Le hacen clic ahí y les va a llamar a una ventana donde les va a pedir el código. Entonces ingresan este código y luego les va a pedir sus credenciales, como ven a continuación. ¿Listo? Ahí está, ya me está pidiendo en este caso mi correo, ¿no? Luego me va a pedir que yo le dé permiso a la herramienta para que pueda acceder a mi perfil, ¿no? Y luego ustedes ya podrían ver que ustedes ya están logueados en la herramienta local de su máquina de Windows 10. Seguidamente, lo que vamos a hacer es irnos a la herramienta y le vamos a dar clic donde dice agregar máquina virtual. Seguidamente, bueno, va a cargar la información en la misma consola y ya en este caso, va a permitirte escoger en qué suscripción tienes. Ojo que pueden ser en varias suscripciones. Tú puedes desplegar una vez que estés validado con las credenciales. Podrías ver todo tipo de suscripción que tengas. Luego te va a pedir el nombre de la máquina virtual que tú quieres implementar en la nube, la región, la imagen del sistema operativo. Por ejemplo, yo estaba trabajando con Windows Server 2019 Data Center. Te va a pedir el nombre de usuario con el que te vas a conectar a la herramienta. En este caso, yo he puesto mi nombre, después una contraseña compleja. Y luego te va a pedir el tamaño del disco para que puedas escogerlo. El tamaño de la máquina virtual, procesador, memoria RAM, disco, entre otras cosas. Luego te va a pedir si tú vas a colocar discos de tipo estándar o sólido o el disco HD normal clásico que uno conoce. Si esta máquina quieres que ya forme parte de un dominio, también puedes poner las credenciales, el nombre del dominio, si ya lo tienes montado en Azure. No habría ningún problema, lo podrías hacer directamente, no queríamos después, o sea, lo podrías automatizar desde esa parte. Y básicamente agregarlo al dominio. Luego te va a pedir, en este caso, la parte de la tarjeta de red, que básicamente es hemos puesto una por default, podrías integrarla a alguna que ya tú hayas creado previamente. Y luego finalmente le das clic en crear. Te va a demorar unos pequeños minutos. La creación, en este caso te va a validar lo que hemos configurado, suscripción, el grupo de recursos donde vamos a crear la máquina virtual y cómo se va a llamar la máquina virtual que se va a crear en la nube y la dirección IP pública a donde vas a poder conectarte si así tú lo requieres. Va a comenzar a crearlo. Estoy poniendo algo bastante que digamos, demora 2 minutos crear la máquina virtual en Azure desde la máquina de Windows 10 localmente. Va a pasar y va a comenzar a crear las interfaces y finalmente ya aparece la máquina. Dice, cuando te sale el botón acá verde, porque te va saliendo una notificación, dice la máquina de Windows Admin llamada Server Win Center. Se acaba de crear textualmente con un check verde y básicamente la máquina ya debería aparecerte incluso en tu consola de Azure. En este caso estoy dentro de mi consola de Azure y pueden ver que el server WinCenter ya se creó, ¿no? Y no he tenido que entrar a usando mis credenciales del portal ni nada, sino directamente de la herramienta de
Windows Admin Center. Este es para la nueva versión que tenemos, porque esto estaba antes en beta. Yo usé la versión beta, pero esto ya está disponible. O sea, está 100% operativo. Como pueden ver, puedo ingresar a la máquina virtual y puedo ver todo lo que he configurado, ¿no? En qué región está, qué tipo de versión. En este caso, yo seleccioné Windows Server 2019 Data Center, ¿no? Y también la puedo tener directamente en mi escritorio. Quiere decir que en algún momento podría detener esa máquina virtual, podría agregar un servicio. Cualquier otra cosa que yo requiera, ya lo puedo tener directamente en el escritorio, sin tener que entrar al portal. ¿Listo? Entonces, esa es la demo de Windows Admin Center. Voy a volver otra vez a mi presentación, a la matriz, que se la tengo separada. Listo. Entonces, vimos ya la demo de cómo crear una máquina virtual en Azure a través de Windows Admin Center en la nube. Ahora vamos a seguir hablando de las nuevas características. ¿Qué características nuevas trae? Básicamente nos permite utilizar servicios como SMB, que nos permite trabajar con una unidad de red compartida, básicamente para mi entorno híbrido que tenga dentro de mi empresa. Por ejemplo, puedo crear una unidad compartida, le puedo crear un folder, puedo asignar permisos, qué usuarios se pueden conectar a esa unidad compartida, que yo la tengo de repente en mi red corporativa, tengo una unidad llamada, no sé, documentos importantes, por ejemplo, que solamente 4 personas tienen el privilegio de poder ingresar y guardar información. Entonces, yo lo puedo hacer a través directamente de mi herramienta y puedo crear el folder, puedo ponerle un nombre compartido, puedo asignar permisos, puedo ponerlo online, puedo poner los lives. O sea, hay muchas cosas que podría hacerlo de manera local. Otra de las cosas que está integrada dentro de la herramienta es el tema de la actualización de contenedores. Esa es otra de las cosas que estuvieron pidiendo muchos usuarios, es que muchas empresas están trabajando en modo containers. Tienen aplicaciones, tienen soluciones y se administran a través de contenedores. A veces no necesariamente de contenedores Microsoft, como los que hay dentro de Docker, sino también soluciones como de Linux, por ejemplo. Entonces, también tenemos, también se tiene el soporte para lo que son containers. Entonces, por esa parte también quédense tranquilos porque está completamente integrado el tema de container. Como pueden ver, podemos extraer, sabiendo la dirección del repositorio, como pueden ver acá, podemos traer y llamar a través de un pool la imagen de ese contenedor y traerlo directamente a nuestra consola. No tendríamos que ir a la consola de Docker, hacer la descarga y luego integrarlo, sino directamente de esta consola yo puedo llamarlo a través de la dirección pool que tiene esta herramienta. Otra de las cosas que particularmente llama mucho la atención es el tema de las características de experiencia de usuario. Eso es una herramienta que ha ido evolucionando, como yo le digo, hace más o menos 2 años. Y hoy día tiene una forma que, digamos, mucho más llamativa para poder encontrar los servicios que nosotros trabajamos dentro de un servidor. Como, por ejemplo, tienes iconos relacionados que te llaman mucho. Por ejemplo, acá tienes el Azure Monitor, como si fuera una brújula. Tienes los files. Cuando ves files, estamos hablando que podrías crear una carpeta compartida. Roles y características. Quiere decir que hasta al servidor que tú tienes actualmente, de repente, en una sede remota, te conectas a través de la herramienta de Windows Admin Center. ¿Y qué es lo que pasa? Tú tienes la opción de agregarle roles. No sé, esa sede de repente requiere un servidor de archivo. Directamente, a través de esta herramienta, agregas el rol o alguna característica especial que tú la requieras desplayar en ese servidor. Puedes tener y monitorear la parte de actualización de todas las máquinas virtuales. Quiere decir que te van a salir por cada módulo, de repente por cada servidor que tú tengas, podrías ver a qué servidor, por ejemplo, le falta alguna actualización, que en este caso podría ser crítica o podría ser complementaria al que está utilizando. Puedo llevar el control de mis events, básicamente de los logs de los servidores, también directamente. Puedo ejecutar PowerShell
que es otra de las cosas súper interesantes que tiene, PowerShell, que se puede hacer a través de el servicio de PowerShell, que ya viene integrado, o sea, no tendría que salir de la herramienta, sino que ahí ya tiene un módulo agregado, la herramienta de PowerShell, para poder ejecutar, no sé, una consulta o agregar un rol a través de comandos, si es que así yo lo requiero. Lo único que pediría, cuando tú actives el módulo de PowerShell, te va a pedir las credenciales del servidor, en este caso la cuenta administrador, y la contraseña que es obviamente del servidor para poder conectarse remotamente. Algo que viene para lo que es Windows Admin Center es el tema de redes definidas por software. Otra de las características que está montado dentro de un entorno híbrido es básicamente lo que tenemos a través del SDN, que es, ¿no?, el Service Delivery Network, que nos permite tener una gran capacidad de poder aprovisionar el tema de control de red, ¿no? Para cuando tengamos una gran carga, la herramienta está preparada para poder soportar SDN. Entonces, por esa parte también tenemos un gran soporte, ya que Microsoft hoy día está trabajando bastante sobre el tema de RSDN. Luego, esta es la característica que también vengo a contarles, que así como han visto la herramienta local que les acabo de mostrar desde mi máquina que he capturado, yo he podido agregar una máquina virtual desde mi máquina de Windows 10, pero ahora Microsoft justamente hace 2 semanas, justo antes de lanzar, de que me hagan la invitación al Global Azure, yo pude ver la versión preview, porque es una versión preview, ahora que nosotros ya tenemos Windows Admin Center dentro de Azure. Quiere decir que podemos controlar nuestras máquinas virtuales o nuestros servidores directamente dentro de Azure, ¿no? Integrarlos. Si es que yo así lo requiero, porque también lo puedo hacer, como digo, on-premise. Pero aquellos que dicen, bueno, tengo el portal abierto y quiero monitorearlo, pues aprovecho y sencillamente puedo ver también a través de la consola, si así él lo requiere. Entonces, vamos a ir con la demo. Esta es la demo de implementación de WAP dentro de Azure. Entonces, voy a dejar de compartir. Voy a ver dónde estamos. Aquí. Deben un minuto. Ya. A ver, entonces, a ver. Miguel, ¿me escuchas? Miguel. Hola, Iván, sí, todavía no sí. Estás compartiendo. Sí, sí, eso es lo que quería. Hace ratito te llamé, no te había sido, creo que te habías dejado en. Ah, ya estoy por acá. Ah, ya. Ok. Quiero ver si se ve mi navegador. Ahí está. A ver, ¿me dices si se ve mi navegador? Eso creo, vamos a colocarlo ahí. Sí, ahí se ve, tú estás en el portal de Azure, ¿no? Sí, sí, estoy dentro del portal de Azure. Justamente es la demo que les hablaba. Esta herramienta ahora ya está integrada en Azure. Si es que tú también lo requieres, puedes hacer un control directamente dentro del portal. Entonces, aquí podemos ver, estoy dentro de... Bueno, voy a retroceder porque que digamos que lo he dejado encendido para que... Mientras estamos hablando, porque una vez que carga a veces demora por el tema de ancho. Así que, entonces estoy dentro de mi portal de Azure y acá he creado justamente una demo que les voy a mostrar. Es la WAPnet, que es Windows Admin Center, básicamente. Entonces, estoy dentro de mi máquina virtual, la clásica máquina virtual. He escogido una máquina de Windows Server 2016 Data Center. Y tengo todo el que digamos las herramientas y funciones de hacer inventario, hacer recovery, entre otras. Ahora, viene, esto es la nueva opción que ha aparecido. Como pueden ver, dice preview, ¿no? Le estoy mostrando algo que digamos todavía está por ajustar, que digamos a un porcentaje. Pero ya tenemos esta herramienta. Entonces, este es Windows Admin Center en la nube. En este caso nos va a devolver una dirección IP y vamos a decir conectarnos, ¿no? Entonces, ahí me va a pedir que me conecte, porque este es un servicio donde me pide que coloque las credenciales de la máquina servidor.
En este caso, yo ya las tengo acá, ya la tengo precargada y el nombre en este caso de mi usuario, en este caso administrador, ¿no? Le voy a dar sign. Vamos a esperar un minuto la que funcione. A veces pasan cosas en vivo. Ahí está, listo. Ay, qué bueno. Ahí está cargando la herramienta. Listo. Entonces, este es lo que yo les quería comentar. Estoy dentro de una máquina virtual y como pueden ver aquí en el lado izquierdo, tenemos, ahorita me va a salir, está cargando, está haciendo un review de todo lo que está generando esta herramienta. Acá está, ¿no? Bueno, tiene un reinicio pendiente, va, no hay problema. Luego lo hacemos porque acaba de verse una actualización. Acá como yo le dije, mira, imagínense que quieres saber el estado de esa máquina, ¿no? Entonces acá tienes el control del CPU, acá tienes la memoria, acá tienes cómo se está moviendo la red, básicamente, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres ver las actualizaciones? Ahí está cargando. Vamos a ver qué. Porque ya me salió el mensaje que quiere reiniciar. Imagino que ya detectó alguna actualización o parche de seguridad seguro. Ya está, por ejemplo, acá está, ¿no? Acá te dice que esto es lo que ha encontrado en este caso y que dice que es, por ejemplo, hay que marcarlo, ¿no? Listo. Básicamente sencillo. Y luego hay que decirle instalar actualizaciones. No lo voy a hacer ahorita porque si no me va a pedir en este caso, también puedo programar el reinicio. Lo voy a programar que sería hoy día, pero que sea pues a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6:35, por ejemplo, PN. Listo. Ahí está. Y le digo que instale las actualizaciones, por ejemplo. Listo. ¿No? Y puedo ver también la historial de actualizaciones, almacenamiento, tamaño de disco en mi servidor. Acá está, ¿no? Si tu servidor tiene dos discos duros, puedes incluso crear un nuevo VHD. Si en este caso tienes un VHD local y quieres montarlo, también lo puedes hacer. Bueno, tendría que ser una sesión VHDX, básicamente, para que pueda trabajar dentro de Azure, ¿no? Acá puedes ver, te puede dar la información del estado que tiene el disco y qué tamaño tiene. Bueno, este disco tiene 128 gigas, por ejemplo, ¿no? Podrías tener el escritorio remoto, por ejemplo, que es algo también interesante, que también lo tiene la herramienta local, ¿no? Ahí se espera, paciencia. Vamos a ver. Hasta ahorita vamos bien. Creo que he dejado con más de 40 minutos y está funcionando de maravilla. Listo. Entonces ahí te va a pedir la contraseña en este caso y yo voy a conectar remotamente al escritorio remoto, por ejemplo, de la máquina virtual, ¿no? Sí, que yo quiero trabajar en un entorno gráfico, ¿no? A veces dices, bueno, quiero hacer algo, pero no lo quiero hacer por un modo comandos y tengo el modo de escritorio remoto. Lo vamos a ver un ratito. Esperemos que cargue. A veces demora un poquito, ya sea por tema de red, ahorita. Bueno, mientras va cargando, vamos mostrando otra cosita. Luego puedo manejar los usuarios y grupos que tengo dentro de la máquina servidor. En este caso, si fuera un servidor de dominio, en este caso, directamente lo puedo hacer acá. O sea, yo no tengo que entrar al Active Directory de mi máquina de servidor en nube, sino directamente acá podría crear un nuevo usuario, ¿no?
Acá puedo poner, no, vamos a poner el usuario, el user global. Nombre, user global, descripción, de la conferencia. Ajá. Y ponerle una contraseña. Ya saben que las contraseñas tienen que ser complejas, no acepta contraseñas. Y bueno, incluso te va a hacer una validación. Por ejemplo, yo estoy haciendo algo de manera rápida y me pide que al menos debe tener, dice una mayúscula, una minúscula, dígito de, en base 10 y algún esto. Entonces vamos a ponerlo, vamos a pasar esto. Sí, pasó, ¿ves? ¿No? Espérate. Ah, no coincide. Ah, vale. Vale. Cambio, me parece que el otro le puse otra contraseña. Ahora sí. No coincide, ¿viste? ¿Qué pasó? A ver. Ya está. Listo, entonces ya creo, por ejemplo, el usuario Windows Admin, por ejemplo, ¿no? No, fue Global Azure, creo que se cerró. Ah, se cerró. Ya, a ver, otra vez. Global. Nombre. No puedo usar este nombre porque es reservado. Voy a poner User Global Azure, por ejemplo. Global Azure. Evento de Azure. Contraseña. A ver qué pasó. A ver, voy a poner primero la contraseña. Parece que hay por corregir. A ver, user demo global. User demo global. Y conferencia. Y listo, ya apareció, ¿vieron? Acá está mi user que he creado. O sea, directamente ya lo creó. Ahí dice, ya se está agregando el usuario. Y ya directamente yo le puedo, puedo incluso agregarlo a un grupo, si yo lo quisiera, ¿no? Acá está. Los grupos. También, si no, puedo crear un grupo. Grupo global. Grupo red. Lima global, ¿no? Y esta es la red local con premios. Listo. Por acá debe estar. Estamos el grupo. ¿Dónde está? No sé, no lo veo. A ver, vamos a ver. No sé si no se creó, creo. A ver, vamos a crear un nuevo grupo. A ver, demo. Y ahora sí creo que el otro se me fue muy rápido. Vamos a ver. Acá estaba el grupo red. Global, ahí está, listo. Y acá puedo agregar el usuario, por ejemplo, ¿no? User, por ejemplo. El usuario. Está cargando, bueno, debe ser un tema de la red, pero aquí podría agregar el usuario. ¿Vale? Ah, vale, se está desconectando. Ah, se está actualizando, pero... A ver, vamos a ver. Ya. Ya, ahora, otra de las cosas que les venía a contar era el tema de los roles. Imagínate que en este caso la empresa quiere implementar un servicio, ¿no? Entonces,
tendrías que entrar a la máquina virtual, cargar el Active Directory y hacer todo el trabajo que lleva entrar. Entonces, fácil. Acá te vas a la pestaña rol y característica, ¿no? Y dices, por ejemplo, ¿qué es lo que quieres implementar? No sé, vamos a poner un servidor web, por ejemplo. ¿Listo? Ahí está. Servidor web. Dice, ¿no? Y automáticamente al marcar el rol de servidor web, obviamente porque vas a publicar, vas a implementar un servidor web para realmente publicar un sitio web, automáticamente te marca todo lo necesario que requiere la herramienta o la característica o componentes y le das clic en instalar, por ejemplo. ¿No? Ahí te dice, ¿no? Vas a instalar dentro de los roles el tema de un servidor web, tienes que tener activado el FTP Stability, el Internet 6.0 y todas las extensiones que requiere la herramienta. Dice, ¿estás seguro que usted necesita, y en ese caso necesitaría reiniciar posteriormente, ¿no? Dices que sí y ya está. Ya lo va instalando. Como puedes ver, no he salido de la consola, todo lo estoy haciendo directamente desde acá. Que digamos tenemos ahí al productividad al 100%. Ya, ahí está instalando el rol. ¿No? Acá podemos ver en. Bueno, acá se creó el usuario, el grupo, y se está agregando el rol, por ejemplo, ¿no? Bastante sencillo, no he salido para nada a ver la máquina virtual, nada, sino lo hago todo directamente a través de esta herramienta. Entonces, esa es la solución que le quería mostrar hoy día, ¿ya? Terminada la instalación, ya puedes habilitar la máquina y montar un sitio web de manera tan transparente como lo haces directamente en un servidor de Windows Server. Listo, entonces voy a volver otra vez a ver si Miguel me apoyas. Voy a dejar de compartir, voy a volver a la presentación para continuar. ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? Listo. Y con eso hemos visto hoy en día la demo de implementación de WAC en Azure, ¿no? Y a la administración. Ya creo que estamos más o menos bien de tiempo. Entonces, esta herramienta de alguna manera me va a permitir trabajar tanto con la parte de IaaS, que es la parte de infraestructura. Y obviamente poder integrar diferentes cargas, ¿no? Como por ejemplo ahorita los roles, ¿no? ¿Cuáles son algunas novedades que ya están, que digamos, están en preview, pero estarán saliendo dentro muy poquito? El soporte para Azure IoT Edge ya está, se está trabajando sobre esta solución, así que va a tener soporte para Azure IoT, para aquellos que trabajan con IoT. Esto es algo que particularmente a mí me gusta de la nueva versión, ya la tiene implementada. En las versiones antiguas, antes del 21.03, la herramienta no tenía, tenía que bajarme. Si hoy día salió la 20.4 y mañana sale la 20.6, tenía que desinstalar una, instalar otra. Yo puedo ahora en la nueva versión irme a la pestaña donde dice Update, como puedes ver aquí, cuando después instalas la herramienta. Le puedes activar el botón para que automáticamente, si sale una actualización, automáticamente se instala. Ya no tienes que estar desinstalando la versión que tenías anteriormente. Otra de las cosas, las extensiones de las automáticas en on-premise, porque en Azure todavía están en preview, ya se pueden actualizar de manera automática. También, quiere decir que cuando tú jalabas una extensión de Lenovo, por ejemplo, y mañana Lenovo saca una actualización de ese partner, en este caso, y salió la 9.4, tú tendrías que instalarlo, estar pendiente de utilizar la nueva actualización. En este caso, también existe ya el botón para poder hacer lo que se haga de manera automática. O sea, a nivel levanta, la herramienta automáticamente comienza a rastrear las actualizaciones de diferentes proveedores
en este caso como Mar, que han visto en la lista. Otra cosa también que trae de manera interesante es que todo se puede trabajar en esta nueva versión, se puede trabajar de manera independiente, puede salir la ventana, es que no la trabajas directamente en la ventana principal, sino la puedes sacar fuera de otra ventana de repente para tener una mayor amplitud si es que tienes muchos servicios. Así que trabaja de manera independiente, ¿no? Cada una de las funciones que tiene la herramienta. Luego también tienes acá también, como puedes ver, acá está, por ejemplo, el módulo de Dell. Ahí está, por ejemplo, el tema del clúster, ¿no? Y puedes ver incluso las actualizaciones, el compliance o algunas recomendaciones que te puede hacer, que ya está previamente integrado en esta herramienta. También tienes una nueva actualización para la nueva versión 21.03, donde te permite ver el estado, incluso te muestra en forma de iconos el estado de cada uno de los nodos de clúster, ¿no? Si está en modo high, en modo normal o está en modo crítico. Así que ayuda un montón ahora justamente esa forma de ver ahora los clúster. Entonces, en realidad, el Windows Admin Center, en realidad es una herramienta que particularmente para mí, espero que se lleven algo súper para que puedan integrarlo a las empresas donde ustedes laboran o comiencen a probar esta herramienta, es que tienes el control total. O sea, en una sola consola ves todo. No tienes que alternar con muchas, sino directamente con una sola. Bueno, agregando los componentes o las funciones que tú la vas requiriendo en este momento. ¿Sí? Aquí les voy a dejar los links. Tienes documentación en Docs de Microsoft sobre Windows Admin Center. También te dejo los recursos que puedes encontrar ahí, tutoriales, formas de instalación y activación de herramientas, etcétera, etcétera. También está en la presentación. Te dejo el centro de descarga donde puedes descargar la versión de ahorita la 21.03 que ya está disponible, para que lo comiences a probar y usar. Y adicionalmente te estoy dejando el link también para que puedas descargar el Windows Server 2022, que en este caso ya está en un prueba beta. Espero que en un próximo evento, que seguro estaremos organizando también a través de alguna de las comunidades, estaré mostrando Windows Server 2022, las novedades que trae este servidor para este año. ¿Ya? Quería mostrarles mis redes sociales. Les dejo mi Twitter. Es Iván Martínez M. Tengo mi blog. Así que todo lo que normalmente ven en alguna de mis charlas, las publico en mi blog. Ahí publico tutoriales. Publico notas de primera mano entre algunos lanzamientos, como por ejemplo Windows Admin Center, ¿no? Qué nuevas están saliendo a nivel de servidores, todo lo que es infraestructura. Y aquellos que quieran ver algunos tutoriales también y algunas conferencias que hemos podido organizar en algún momento, pueden encontrarlo en nuestro canal Ventana de Tecnología, ¿no? Y si quieres estar al tanto de los próximos eventos y algunas charlas que se están dando en diferentes comunidades, puedes formar parte en Facebook de Azure Perú y Azure Latinoamérica. Son dos grupos a los cuales estoy invitado y los invito a que puedan participar, donde hay eventos a nivel de toda la TAM. Listo. Si tuvieran alguna pregunta, de mi parte ha sido un gusto y un placer y un honor haber estado nuevamente este año. El año pasado también tuve la oportunidad de estar en el Global Azure 2020 y este año nuevamente estoy aquí con ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Quedo a la disposición tuya, Miguel. Gracias. Muchas gracias, Iván. Súper interesante la charla. Y si tenemos preguntas, tenemos un par de preguntas, entonces vamos a responderlas. Oh, con gusto, con gusto. Bueno, Mercy Esperanza nos dice, ¿con qué sistemas operativos es compatible Windows Admin Center? Ah, ok. Esperanza, sí, Esperanza para... ¿sí? Mercy, no, Esperanza. Mercy, no, okay. Mercy. Mercy, gracias por estar en la charla. Gracias, te agradezco. Tú puedes, es compatible con Windows 10, si lo vas a trabajar a nivel de local, Windows 10 en adelante, ¿ya? Y si quieres trabajar en la nube, puedes trabajarlo a partir de Windows Server 2016. Y 2019 y 2022, pues, obviamente, que ya tiene el soporte para esta nueva versión. Perfecto.
Tenemos otra pregunta también de Mercy Esperanza. Cuando nos logueamos al tenant para poder crear la máquina desde el Windows Center, ¿qué roles debe tener el tenant para permitir la creación desde local WASA? En Azure. Ok, debe, para que tú puedas, deberías tener un rol de contributor administrador. O sea, deberías estar con la cuenta administrador, que también la puedes delegar en la parte de permisos también. El administrador de la cuenta te puede delegar también incluso, ¿no? Te puede agregar ese rol. Si no, no vas a poder crear máquinas virtuales si no tienes el rol. ¿Podría ver los eventos de varias máquinas virtuales en diferentes suscripciones? Sí. Sí, eso también se puede hacer. Así que está súper. Puedes ver todas las suscripciones que tengas. Ahí te muestra incluso. En la herramienta puedes ver en la demo que mostré. Ahí para seleccionar las suscripciones. Sí, lo puedes hacer. Perfecto, muchas gracias a Mercy Esperanza por la participación y las preguntas. Y tenemos un comentario de Jobs 3 que dice profesor. Sí, por ahí hay una participación de alguien que ya me conoce. Exacto. Bueno, Iván, pues eso fue todo por acá. Te agradezco mucho haber hecho parte, y bueno, tú lo mencionaste, ya son 2 años seguidos siendo parte de este Global Azure Latam. Ha sido un evento espectacular, una asistencia Sí, impresionante. impresionante. Recordarle a la gente también que todos los videos van a estar grabados y que pueden ver esta charla más a detalle y más lentamente, ¿no? Pausando donde lo necesiten. Ya pues las charlas grabadas en YouTube. También invitar a todas las personas a que pasen al evento de cierre. Aquí voy a dejar, me permites un momento, Sí, Iván, y claro. colocamos acá el banner. Ahí está. Ahí está la URL para que ingresen al link de clausura. Va a ser un canal especial, un canal aparte de todos los canales de sesión. Este canal ya va a terminar la transmisión aquí con esta espectacular charla de Iván. Así que invitarlos a que de aquí pasen a ese canal y estén con nosotros en la clausura, en el cierre de este evento, de este Azure Global Latam. Iván, ¿algunas palabras finales para las personas que nos están viendo? Bueno, yo les quería realmente agradecer nuevamente al grupo de organizadores. Es un gran evento que nos permite unir a las comunidades de Latam. Y viviendo en estos momentos un tema de pandemia, estamos acercándonos a través de una videoconferencia. Mercy, muchísimas gracias. Ahí has podido ver mis redes sociales. Espero verte ahí seguro para cualquier duda poder apoyarte. Y nosotros podamos seguir integrando comunidades y poder seguir compartiendo conocimiento. Muchísimas gracias, Miguel, y un abrazo y que sigan en la charla del Global Azure. Muchas gracias a ti, Iván, por ser parte de este evento y bueno, nos vemos entonces en la otra sala. Chao, chao. Listo, gracias. Nos vemos.